extensión de espacio y materia. ¿Incluye todo lo que vemos? ¿Una serie de sucesos aleatorios? ¿O algo mucho, mucho? ¡Podrían callarse! ¡Por la derecha, pico por la izquierda! ¡Se picará los ojos por lo que va a pasar! ¡Bolita de pelos! ¡Veamos de qué estás hecha! ¡Tú lo pediste! ¡Ay, por favor! ¡Te dejé ganar! ¡Eso es un buen padre! ¡Ay, ajá! No, ¿cómo era? Era... ¡Ay, no, no! ¿Julio es? ¡Súper, ultra, mega, extra helado! Pero estoy mejorando, ¿no? Pero, ¿eh? Y con un trasero de ese tamaño, tuvo que ser una patadota. ¿No? ¡Turno! ¡Mostrémosles cómo se hace! De oro, el sol de la naturaleza. ¿Que el sol no es el sol de la naturaleza? ¡Feliz! Y para ti, mi gurú, mi roca, mi mamut. Siento el latido de tu corazón. ¿Ok? ¿Cosa? ¡Es verdad! La cosa. Tengo que hacer la cosa. ¿Yo? Amigos. ¿Tú crees? Te veré más tarde. En este día tan... A ver cómo salen las mariposas de los capullos. ¡Wow! ¿En serio? No. ¡Adiós, Lema! ¡Ah! Mi amor, hijo. Tú le das dolor a mi vida, sí. Eres la chinguiña de mis ojos. ¡Planeé todo nuestro futuro! ¡Nuestra boda! ¡No! ¡Pero si solo hemos salido una vez! ¡Y duró 14 minutos! ¡Sí! ¡Pero parecieron! ¡No te pareces en nada a tu foto de perfil! ¡Francine, ya deja de salir con los que... ¡Ay, no! La vida es bella con Ellie. Cero sorpresas, nunca cambia nada. Pues Ellie se rió y luego se sacudió. Y hablando de raros... ¡Hay alguien ahí! ¡Chana! ¡Fabuloso! ¡Fabulosísimo! Ok, déjame adivinar. Ella te... ¿Por qué todo está silencioso? Porque el mundo... Esa era la cosa. ¡Muy bien! ¡Estúpido! ¡Claro! Oigan,
¿Qué tal otro aplauso para Eli? Yo... ¡Ah! ¡No lo olvidó! ¡Así de grande es el amor de Manny por ella! Lo habías olvidado, pero iluminaste el cielo por mí. ¿Cómo lo hiciste? ¡Aquí estoy! Diego, los niños nos tienen miedo. Sí, pero ¿por qué? Diego. ¿Qué tal? Los voy a extrañar mucho cuando nos vayamos. Los 2 años. Ya sé, ma. Pero Julián y yo queremos deambular por ahí un poco. ¿Deambu qué? ¿Filosofía? ¡Ni es seguro! Papi, somos jóvenes. Ya pensaremos en eso cuando... ¿Y si te caes en una zanja y te da amnesia? ¿Quieras? Manny, tenemos un problema. Ahora no. Ok. ¡Se acabó la fiesta, amigos! ¡Aquí se rompió una taza y cada quien se pasó! ¿Qué te ocurre? ¿Lluvia? ¿Mata olores? ¡Rápido! ¡Hay que buscar refugio! ¡Esos son nuestros! ¿Están bien? ¿Cuántos colmillos ven? ¡Todo el mundo salta! ¡Todos adentro! ¡Rápido, rápido! No tengas miedo, hijita. Papi está. ¿Tuvo? Sí, ya todo terminó. Cierra unos días. ¡Comeremos veganos! ¡Ups! ¡Hijo, a veces no entiendo cómo...! ¡Esa comadreja es un aguafiestas! ¡Vámonos, niños! ¡Madre llorando, doncella en terror! ¡Intrusos que llegan! ¡Dicen bam! ¡Muy buena, chicos! ¡Tengo un ¡Yo soy fantástico! ¡Fígaro, fígaro, fígaro, fígaro! ¡Predivo es algo de lo que yo hago antes de almorzar! ¡Soy osado! ¡Tan arriesgado! ¡Aquí viene lo mejor! ¡Buen huevo! ¿Ah? ¡Corran! ¡Yo los distraigo! ¡Felicidades, comadreja! ¡Acabas de firmar tu sentencia de muerte! ¡En medio de la jungla! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Adiós, Buck! Órgano inútil, pero duele mucho. ¡Hey, Buck! Bienvenido, amigo. No tengo un ojo, pero mis dientes son originales. ¿Quieres contarlos? No, gracias. Se me gusta. Muy gangsteril. ¡Gracias! Este chico me agrada. ¡Hueco! Pero no estamos fritos, Buck. Solo fue una lluvia de meteoros y el show se... ¿Se calla? ¡Mante! Más o menos cada 100 millones de años, el mundo recibe una limpieza cósmica. ¡Bye, bye! Luego, los dinosaurios, cordillera, asteroide... ¡Tontos mamíferos! ¡Somos nosotros! Oigan, eso de ahí es nuevo. Y miren lo que le está haciendo al cielo. ¡Tranquilo! Está a punto de volver a pasar. Tenemos que ir allá para ver qué está trayendo al asteroide. De alejarnos de un asteroide letal. ¿Quieres que vayamos directo hacia él? Sí. Pero es que cambiemos lo que literalmente está escrito en piedra. ¡Ah, mi sin... ¿Y qué opinan? Del abogado del diablo. ¡Y lucir fabuloso! Está infantil procesado. Ahora, más vale que nos vayamos porque el impacto ocurrirá en unos 2 días. ¿Pero qué es esta cosa?
Admiro tu fuerte sed de venganza, Gertie, pero ya los oíste. Un asteroide se aproxima. ¿Quieres dejar de portarte como un perico? Tienes suerte de tener la vista. Nada. Nada. Asteroide letal que... ¡Pero no retrocederemos! Hasta que llegó esa comadreja, nos ganábamos la vida. ¡Que nos matará a todos! Estás viendo y no ves. Si evitamos que la... ¡Dios! ¡Será nuestro paraíso! Especies que había escuchado. Así está mejor. Vamos a asegurarnos de que ese asteroide... Aunque eso de ahí es un cake. Tú eres mi verdadero amor. Oye, por favor. Claro que lo lograremos. ¿Arruina sus planes? ¿Cómo pensar en nuestro futuro cuando tal vez no lo tengamos? Oye, de tu boda. Y los haré olvidar todo este asunto del fin del mundo. De hecho, solo... ¡Gozas! Y lo disfrutas. Y lo estrangulas con buenas intenciones. ¡Oh, sí! Pero un poco vulgarcito. ¿Eh? Y ya. ¡Uy! ¡Hay que asignar los lugares! La mesa de los solteros, la mesa de los niños, la de los... ¡Soy Julián! ¡Olvide el asteroide y dame un abrazo, papi hermano! El cielo se está cayendo a pedazos y ella cree que la vamos a dejar ir a lo desconocido con nuestros últimos días juntos. Pero si de alguna forma sobrevivimos a esa roca espacial mataplanetas... Jamás tendremos que dejarla ir y será nuestra pequeña para siempre. ¿Pero cómo? Como siempre logramos que haga lo que queremos, haciéndole pensar que su idea... ¡Una pequeña muestra del asteroide que vendrá! ¡Una roca espacial! ¡Oh! ¡El espacio sabe a soledad! ¡Oigan, miren! ¡Encontré otra! ¡Cambió! ¡La tuya siente atracción por mí! ¿Y si estas rocas espaciales son magnéticas? ¡Esa también! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Están en mi cerebro! ¡El renombrado astrofísico Neil deBoe Comadreja! ¡Conoce el cosmos! Esos imanes para desviar el asteroide a otra parte, que no sea en la Tierra. Teóricamente. Entonces solo hay que ir a la zona de impacto y lanzar muchas rocas al espacio. ¡Vámonos, mamíferos! Este sendero nos llevará a la zona de impacto. ¡Sigan el sendero! ¡Nunca salgan del sendero! ¿No dijiste...? ¡Saben que estoy loco! ¡Caminen! Es mejor la sombra, ¿no creen? ¡Por fin! ¡Tenemos superpoderes! ¡Mantengamos lejos de los árboles! Claro, no hay problema. Ni que estuviéramos en un bosque. Estamos aquí para ayudarnos. Sí, como siempre he dicho, la unión hace la fuerza. ¡Más tontos no pueden ser! ¿Qué espera, niños? ¡A ellos! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Súper claro! ¿Y qué es eso de la fricción? ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! ¡Hay dos más veces que...! ¡Ay! ¡Abuelita! ¡De las que tú has desayunado! ¡Te muevas! ¡Tengo una idea! ¿Me explican qué hacen? ¿Ayudando? Menos mal que está... ¡Manny! ¡Prepárate para correr! ¿Pudieron salir todos? ¡Un bebé! ¡Hay un bebé justo allá! No puedo creer. No sé cómo seguiremos sin ti, Buck. Te tengo. Tranquila, aquí estoy. Oh. ¡Qué conchita tan buena y preciosa!
Me llamaré Bronwyn. Amiguito, te necesitamos. Bien, mamíferos, pasemos la noche a ser nada que temer. Cielo púrpura de noche, ¿quién toma mi crema para el gracioso? Relájate, hermano de otra madre felina. Julián me enseñó, Manny. Me alegra que el apocalipsis los esté uniendo tanto. Es un buen chico, Manny. Me gusta. Conocerlo mejor, pero qué buena idea. Hola, papi hermano. ¿Quieres rockear un poco? Oye, el... No, por un millón. Porque el resultado es lo honrado que me siento. ¡Perfecto! ¡Te veré en el hielo! No puede ser. Hola, Julián estará conmigo. Claro, pero con asteroides volando, sin un hogar. Imagina, estás en el bosque buscando comida y tu bebé se enferma. ¿Qué haces? Se raspó la rodilla y tiene tapada la nariz. ¡Mami, cárgame! ¡Afecta a los bebés de rabia! ¡Y hay un incendio! ¡Morí! ¡Bebito hecho popis! ¡Soy actor! Todo el tiempo hasta que llegue al palo. ¡Ninja del hockey! ¡Oye, morí! ¡Oh, no! Disculpa que el chico no tenga reflejos. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Creí que Julián te agradaba. Sí, me ¿Como para que lo apruebes? Morita. ¡No! Por favor, ya no sigan. Si sobrevivimos... Pues también te incluyó. Y este pequeño amigo salvaron al mundo. Ella o entero da y lo te llevará. Debe ser lindo tener un padre amoroso. Ok, aquí vamos, tú puedes. ¡Estás loco! ¡No puedo creer que lo haya logrado! ¡Bien hecho, cabeza! ¿No podrás detener ese asteroide, o sí, comadreja? ¿Eh? ¿Hora de qué? ¡Caminaré hacia la luz! ¡Me muero por ver a eso! ¡Vétate con abuelita y recibe una tundita! ¡Cielo! ¡Está muy oscuro y pegajoso aquí dentro! ¿Eh? ¡Oh, no! Sí, tal vez. Definitivo. ¡No puede ser, boquea! Un segundo. ¿Dónde? 10 metros que buscan vengarse de mí. Son buenas teorías. Yo me inclino por la del Buck. Antes de todo esto estábamos rascándonos la panza, ¿no? Un segundo. La puedo. ¡Mamíferos! Seguro podemos desviar el asteroide con un imán así de granlo. ¿Pero qué hay de los dinopájaros? ¿Y qué hay de abuelita? Porque los viejos tienen que irse primero. ¿Por qué? Y está en problemas. ¡Suelta a mi abuelita! Si lo haces, no... ¿Asteroide? Ese no me lo esperaba. Y espera que veas esto. ¡Sí! Es mejor de bajada que de subir. ¡Visitantes! ¡Jamás tenemos visitantes! ¡Alguien pellízqueme! Un sueño. ¿Este? ¿De verdad? Como tú digas. ¿Qué bula tan fuerte? Siento mariposillas. ¿Y yo náuseas? ¡Ay! Eso parece urgente. Más vale que los lleve con él. Oye. Ok, ok, se oye excelente. ¡Vamos! ¡Brillante! Por aquí. Por favor, mantengan brazos y piernas dentro del vehículo en pernos. Dijo que lo sabía todo. Y todo es mucho. ¡Número uno del mundo! ¿Eso es una llama? ¡Odio las llamas! ¡Escupen y apestan! ¡Saludos, mamíferos! ¡Shangri-La aquí está! ¡Hablando con ustedes! ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Es un ventilo! ¡Me encantó! ¡Cambiemos de tema! ¡Todos moriremos pronto!
Eso no está bien. Tengo todo el tiempo del mundo. Pasa, yo la veo bien. Con todo respeto, su flexible majestad. ¡Es un asteroide! Realmente son increíbles. ¿Saben que su poder otorga eterna juventud? Yo tengo más de 4 jóvenes felices y a salvo. Y lo estaremos siempre. Gracias a Geotop. Pero si disparamos este material magnético hacia la atmósfera, cambiaremos el rumbo del asteroide. Tienes acumulada mucha hostilidad en tu espalda baja. ¡Sangre llama! ¡Es imposible! ¡Estoy muerto! Estamos perdidos. Sí, solo nos dio una clase de yoga gratis. Hablando de eso. Que podré enamorarme de ti como si fuera la primera vez. Buen trabajo criándola. Es más fuerte de lo que creíamos. Hace 2 días hubiera dado lo que gritarle cuando olvide su aniversario. ¡Oh, Brooke! ¡Eres tan bonita! ¿Eres tan romántico? Oye, sé que esto es demasiado bien. ¡Tanto! ¡Sí! ¡Este ha sido el último mejor día en la Tierra de todos! ¡Solo lo mejor para mi único y verdadero amor! ¡Upsi! ¡No, no, 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 no! Y ahora creo que tengo fiebre. Te lo agradezco. ¿Serenidad? 300 años de paz y armonía destruidos por un colosso. Mayores. De verdad lo siento, señor Llama. ¿Lo sientes? ¡Lo sientes! ¡Sacar el enojo! ¡Me he reprimido demasiado! ¿Escupín mucha ira? ¡El volcán, ciegos! ¿Tú qué te crees? ¿El profesor de lógica? ¡Profesor gatito más bigotes de la universidad! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Lanzar todos los cristales al volcán y pronto! ¿Qué? ¡No! ¡No, no les voy a dar mis cristales! ¡Cayeron del cielo! Y ahora es tiempo de devolverlos. ¡Que no! Escúchame bien. Yo nada más te voy a decir una cosa y no lo repetiré. O empiezas a cooperar. No lo olviden. Flexionen las rodillas. Ya es tarde. Nada de vapor. Si hay una fuga, la presión se arruga. Por las alturas para sacar de curso al asteroide. ¡Asteroide! ¿Hashtag eso qué significa? ¡Hashtag no sé qué sea, pero suena cool! ¡Hashtag eso me gusta! ¡Pásamelos todos! ¡Necesitamos ese cristalote! ¡La fe! ¡Así me gusta, Roger! ¡Ahora acábalo! ¡No te equivocas! Mientras ustedes corren por sus mamíferas vidas, nosotros estaremos en... ¡Casualidad! ¡Mucha ca...! ¡Ella entiende! ¡Ahora, por favor! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Qué? Es importante es que tu enorme orgullo. Si de verdad te importamos, no deberías asesinar... ¡Un enemigo! Para dejarle un futuro más brillante a mi pequeñín. ¡Ojo! ¡Aunque así suena la aprobación, eh! ¡Era comadreja! ¡Terremos juntos! ¡Pero tengo salami! ¡Más rápido, rápido! ¡No tengo pastel, pero tengo salami! ¡Abuelita, ven! ¡Ven! ¡No así de su vida! ¡Manny! ¡Quiero probarte que soy digno de ella! Bueno, está bien. 2 cosas. Quiero 2 cosas. ¿Crees que 2, 3? ¿Funcionó? Espera. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tal vez sea la calma antes de la tormenta? ¡Daddy! ¡Ah!
¡Vamos! ¡Ganó, decrépito! ¡Hasta nunca, Roca Voraz! ¡Hora de irte, Innovel! ¿Y tú, viejo chiflado? Jamás voy. ¿No vendrás con nosotros? Ay, Snia. ¿Te quedarás, abuela? ¿Es en serio? ¡Me encanta este lugar! ¡Escucho! ¿Qué? ¡No te escucho! ¿Qué? ¡No te Tú escucho! Siempre vas a ser mi... Es idéntico a ti. Ahora siempre... ¿Gladys? ¡Asombroso! ¡Es una especie de fuente de jamás envejecer! ¡Disculpen! ¿Es cierto que ayudaron a salvar al mundo de un asteroide? Era casi medianoche y enfrentábamos volcanes, dinopájaros. No lo sé. No lo sé. No sé qué voy a hacer. Hija, es que no quiero dejarlos. ¿Recuerdas cómo te sujeté cuando empezaste a patinar? Y cuando supe que estabas lista, te solté. Espíritu, y lo encontraste, igual que yo. Es tu momento, amor. Acepto. ¿Ves? Y milagrosamente yo sigo soltero. Supongo que el universo nos sonríe a los dos. Esto se lo dedico al perezoso de mis sueños. ¿A este vato? ¡Es el... ¡Mi bicho! Tradición que inventé. Momento, esto es ridículo. Mira lo que estás cobrando por las flores. ¿Las flores? Miles de años, Marte se veía así. No pudo prevalecer. Dijiste que odias a los músicos. Jamás dijiste que fuiste unos tiempos. ¡Ah! ¡Qué simpático! Las cejas más grandes de la historia, tal vez. Pero su música, chamaco. ¡Bienvenidos a todos! Se presenta ante el maestro en persona, Ernesto de la Cruz. ¿Y cuál es el plan? ¿Qué vas a interpretar? Mi favorita, recuérdame. ¡No! ¡Esa ya no! ¡No! ¿Qué opinas de Poco Loco? ¡Epa! ¿Qué? ¡Dijiste que eras músico! ¡Así soy! Al menos lo seré pronto. ¡Ay! Si no puedo tocar al menos una canción, ¿con qué derecho me llamaré músico? ¿Y eso qué importa? ¡Justo en la peor ocasión! ¡Ok! ¡Ok! Ahora, dame tu mejor grito. ¿Mi mejor grito? Ya sabes, grita, fuerte y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no me hagas esto! ¡La Cruzito, te toca! Miguel, mírame. Oye, oye, mírame. ¡Rápido, cantar! Que el cielo no es así, creo que piensas con los pies. Ay, mi amor, ay, mi amor. Oh, que me he vuelto un poco loco. ¿Qué le doy? Tú también eres grande, gordito. ¡Eso! Un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas. ¡Caballero!
Oye, oye, oye. Dijiste que de la cruz era tu único familiar, la única persona que te regresaría. Olvidando, Miguel. Ni siquiera sé si pasaré la noche. No voy a perder mi oportunidad de cruzar el puente. ¡Toma tu fea foto! No, no, no. ¡Aléjate de mí! No. ¡Date, que no! ¡Ya basta! ¡Déjame! ¡Bendición y volverás a casa! ¡No quiero tu bendición! Estoy tratando de salvar tu vida. ¡Arruinas mi vida! Y aunque la vida me cueste, lloraba. Jamás olvidé esa emoción. Cuando mi esposo nuevo en mi vida con más importancia que la música. ¿Yo? Ahora tú debes decidir. Pero no quiero que me hagan elegir. ¡Cómo lo admiro! ¿Le importa si...? Miren, soy el tataranieto de Ernesto. ¡Oigan! ¡Es poco loco! Echabas fuego esta noche. Igual ustedes. Oigan. ¿Eres tú? Tú eres el muchacho, el que... Tú, soy tu tataranieto. ¿Yo? No quiero escuchar, pero esperaba que tú sí. ¡Tataranieto! ¡Ey, Negrete! ¡Por nuestra amistad! ¡Yo movería el cielo y la tierra por ti, mi amigo! Todo esto provino de mis estupendos fans en la tierra de los... Todo es interesante. ¿Pero? Es que... ¿Y música en vez de lo que tenías? Sí, fue duro. Te cambiaría jamás. Es inútil negar a que has venido al mundo. Somos de una sola familia. El mundo es nuestra familia. Pronto la fiesta se moverá. Ay, no. Tengo que... Un honor. Lamento que tengas que irte, Miguel. Espero que mueras muy... ¡Teníamos un trato, chamaco! ¿Quién eres tú? ¿Qué significa todo esto? Uy, dijo que te conocía. ¿Héctor? Héctor, espera. Eran mis canciones, Ernesto. ¡Mis canciones te volvieron famoso! ¿Qué? Si me están olvidando... El crédito. Hicimos un gran equipo, pero falleciste. Yo, por esto, solo quiero que enmiendes las cosas. Miguel al fin pondrá mi foto. Héctor. Y dijiste que moverías el cielo y la tierra por tu amigo. Bien. Miguel. No, ahí está. Escucha. Esto exige veneno. Esa noche, Ernesto. Char, estando tan cerca de alcanzar nuestro sueño al fin. Era tu sueño, amigo. Lo cumplirás. Soy capaz de odiarte. Si prefieres hacerlo, entonces voy a despedirte con un trago. Me acompañé, bebí. Desperté. Creí que había sido mala suerte. Nunca imaginé que tú hubieras... ¡Me quitaste lo que más amaba! ¡Traidor! ¿En qué me quedé? En lo de darme tu bendición. Muy importante para mí. No me agradaría que pensaras... Que el bueno eres tú. Eso dicen. ¡Seguridad!
Encárguense de Miguel. Él va a extender su visita. ¿Qué? Hacer lo necesario hasta vivir tu momento. Se... olvidándome. Vente. Solo quería verlo otra vez. Hice mal. Amó y mucho. Mi Coco. Coco, ella, mi mamá Imelda. Eres... Me extrañaba y tal vez pondría mi foto en el altar. Pero nunca pasó. Un abrazo gigante. Pero ella es la última persona que jamás. Así es. De... Lo quedaría por cantársela una vez. Recuérdame. No llores, porfa. Soñando en regresar. Recuérdame. Ella con su triste canto recuerda. ¿Y tus canciones? Es a ti a quien el mundo no debe olvidar. ¿Es un chiste? Hace un minuto creí que tenía un asesino de pariente. Contigo la cosa cambia. Esto viene de ti. Qué bueno que seamos familia. ¡Esto es ser su familia! Voy a tener que rechazarte. Imelda. ¡Darlo de un agujero! Héctor no hizo que cayera. Él entró ahí por mí. Esta vez sí aceptaré tu bendición. Y tus condiciones. A su familia. Trató de volver contigo y con Coco. Pero De la Cruz lo envenenó. ¡Héctor! Pero no hay que olvidarlo. Perdóname. Imelda. La familia es primero. La Cruz, ¿qué hay que hacer? Tal vez yo sé. ¿Héctor? ¿De dónde me...? ¡Y eso es por tratar de acabar! ¡Atrápelo! ¡El único! ¡Ernesto! Quererte, aunque la vida me pierda.
olvidé cómo se sentía. ¿Tú aún lo tienes? Para ir a casa, poner nuestras fotos. Irás a casa. Avancen. No den un paso más. Ya todo. ¡Es un niño vivo, Ernesto! ¡Es una amenaza! ¡De todos los tiempos! ¡Héctor es el verdadero músico! ¡Tú eres el hombre que lo asesinó y robó sus... ¡No! ¡Miguel! Recuérdame, hoy me tengo que... condiciones. ¡No, papá! ¡No dejaré que Coco termine! Creí que te perdí, amigo. Perdóname, papá. Está Coco. Mamá Coco. Mamá Coco. Tu papá. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuerda atrás. A solas yo te cantaré su migra. Recuérdame. Sí, mi hijo. Hasta que en mis brazos tú estés. Mi papá me cantaba esa canción. Papá era músico. El hogar del estimado compositor Héctor Rivera. Las cartas... Ese es tu papá Julio. Ella es la tía Rosita. ¿Siguiente? Es raro, noche, te encontré en mis sueños. Es que tuyo soy. Y el recuerdo nos dio en nuestro interior. Amor verdadero, verdadero, nos une por siempre. Ya oiga mi gente, cante la coro nuestra familia. Oiga mi gente, cante la mi corazón. Tus boletos ahora, o te daré un golpe en la nariz, ovejita. ¡Au! ¿Quieres hacer el favor de entregarlos? A ver, quítamelos. Pero cuidado. Oye, Gideon, tú no me asustas. ¿Ya tienes miedo? ¡Ay, qué horrible! No sé cuándo renunciar. Ustedes tendrán que dominar a todos sin falta si van a enfrentar las calles. ¿O qué creen? ¡Aniquilada, cara de zanahoria! ¡Muro gigante! ¡Inodoro sucio! ¡Aniquilada, rabo de algodón! Judy Hopps.
¡Qué lindo, qué lindo! Precinto 1, centro de la ciudad. Darásme espacio. Adiós. Ok, oficial Hobbs, enseña los dientes. Eres o necesita. ¿Y qué tal esto? ¡Ay, por todas las coles! No necesita un paralizador, tú. Ok, ya llegó. ¡Me voy! Ya lo sabía, las lágrimas llegan. Ay, Stu, compórtate. Adiós, los voy a extrañar. Y bienvenida al Gran Pangominio. Departamentos con lujo y encanto. Todo está grasoso. Francine, feliz cumpleaños. Y finalmente, hay 14 mamíferos desaparecidos, todos depredadores. ¿Sus misiones? Oficiales Osorio, Colmillán, del Gato, sus equipos tomarán las de Tundra Town. Y finalmente, la oficial Hope. Señor. Dijo que había 14 mamíferos desaparecidos. Entonces será muy sencillo entregar 100 multas al día. Oye, compadre, ¿qué? ¿Acaso no hay heladerías donde viven los zorros? Te tienes la fila, zorro. Lo cual es bastante serio. $15. Gracias, caballero. El cambio es suyo. Un zorro elocuente en verdad. Oh, qué halago tan especial. Es utopía. Todos pueden ser lo que deseen. Bueno, adiós. Adiós. Hey, ¿no hay beso para papi de despedida? ¡Zorro charlatán! Es una treta, tesoro. Y no te mentí yo. Él sí. Soy intocable, zanahorias. Trabajo en esto desde hace mucho. Ten cuidado, no solo estarán aplastando tus sueños. ¡Oye, oye! Jamás serás policía. ¡Ay, hola! Son mis padres. ¡Ay, ya contestó! Segundo. ¡Qué increíble! ¿Ya viste eso, linda? ¡Ay, pero qué sorpresa! Judy, eres oficial de parking. Leira. Sí, descansa, mi cielo. Esas multas no se reparten solas. Besos, amor. ¡Dejen pasar a reparte multas! ¡No escuchaste su conversación! ¡Siente que es un ¡Fueron 30 segundos de más! ¡Ah! Soy policía de verdad. Soy policía de verdad. Soy policía de verdad. Soy. ¡Ese es el que está huyendo! Bueno, ¿eres una policía o no? Oh, sí, sí. ¡No! ¡No! ¡No, permiso! ¡Soy el. ¡Horizonte!
detuviste a un maestro criminal por robar 2 docenas de cebollas viejas? ¡Cierra ya esa boquita! Señor, yo atrapé al ladrón. Ese es mi deber. ¿Tú crees que el alcalde me preguntó qué quería yo cuando te asignó conmigo? Jefe Bogo, le pido 5 minutos de su tiempo. ¿Podría? Perdón, señor. Es un florista. Tenemos 2 bellísimos hijos. Lo agradezco. Gracias, conejita. De verdad. Gracias, de verdad. Solo un segundo. Estás despedido. Oí que la oficial Hobbs estará en el caso. Vicealcaldesa Bellwether. ¿Te quedó? Bien, sin duda el caso está en buenas manos. Entre chiquitos hay que... ¡Ay, qué amable! Aquí tienes. Nutria perdida a la orden. ¿Visto por última vez? ¿Qué? Tengo una pista. ¡Ey, zanahorias! Despertarás al bebé. 5 años de cárcel. Bueno, es mi palabra contra la tuya. ¡Ella te engañó! Te escucho. ¿Qué son? Animales nudistas. Nangi está del otro lado de la piscina de... Sí, hay quien dice que la vida naturalista es rara, pero te... Oye, Nangi, estos dos quieren preguntar sobre Emmett la Nutri. ¿Y tú, por casualidad, no tienes el número de matrícula? ¿O sí? Bien, esto fue divertido. Y no me agradezcas la pista. Me quedan solo 36 horas para resolver el caso. ¿Conseguirás el número o no? Cuenta. ¡Alto! ¡Todos son perezosos! Sí, es... un gus... hacer. Esperaba que rastreara una más. Por ti. Pues, esperaba que rastreara... Ahora. Sí, ok. ¿Liz? Gracias. 29THD03. To. Registrada a nombre de... Limosinas de Tundra. Bien. Es todo. Tu grabación. Son marcas de zarpazos. Espera un momento. ¡Bueno! ¡Raymond! ¿Y eres tú, Kevin? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hiciste que puso a Mr. Victor molesto contigo? Yo, tal vez le vendí una alfombra. ¡Oh! Es él, seguramente. ¡No hables ya, no hables ya, no hables ya! ¡Al hielo! ¡Oh! Yo no vi nada, no voy a decir... ¡Ay! ¿En qué quedaste? ¡No arrojar a nadie al hielo en mi boda! No. Hola, qué lindo vestido. ¡Ah! ¡Te lo agradezca! Bájenlo y voy a compartirla. ¿Señor Manchas? Él era un animal. Andaba... en 4. Ok. Zorro astuto. ¿Digo? Oiga, señor. ¿Está bien? ¡Salta! ¿Sabes quién es Gazelle? ¿La cantante más increíble, un ángel con cuernos? Ok, sigue mirando. Garraza, escúchame. Tenemos un 1091. Un jaguar se volvió salvaje. Lo que yo creía. Hasta que hallé esto. Oficial Hobbs. Gracias. Aunque fuera el único depredador en la tropa. El único zorro. ¡No! ¡Por favor, díganme que se van! ¡Yo no te hice! ¡No! Si el mundo cree que un zorro solo puede ser falso y deshonesto... Vayamos con Choc al reporte de tránsito. Choc, ¿qué tal las cosas en las cámaras de video? ¿Puedes? Y despeja mi tarde, voy a salir. ¡Ay, no, no! Pero, señor, segunda... Quiero revisar las grabaciones de las cámaras de tránsito.
averiguar a dónde fueron. Justo aquí. ¡Ay, qué astuto, señor detective! ¿Y este camino a dónde lleva? ¡Va a iniciar un aullido! ¡Yo no lo inicié! Todo este equipo. Es él. Hallamos a nuestra nutria. Ya basta. No quiero excusas, doctora. Quiero respuestas. Sí. El jefe Bogo no está enterado. Y quiero que esto se mantenga así. ¿Nadas bien? ¿Qué? ¿Nadar bien? Sí, sé nadar bien. ¿Por qué? ¡No! ¡Ahora no! La oficial Hobbs llamó. Encontró a todo el mundo. ¡Wow! Estoy impresionada. Escucha, aún no hay una razón de qué es lo que pasa. Quizá esto destruya su utopía. Quiero ver a Nick. ¿Puedo? ¡Nick! Ya, ya. Acércate. Ajá, yo conozco a todo el mundo. Ajá, ¿cómo están? Pasen por aquí. No eran cebollas con lo que huías. ¿Qué ibas a hacer con los aulladores, Roensal? Y es la madrina de mi futura nieta. Tipo llamado Dog. Lo veía en el subterráneo. Tengan cuidado. Él es lo opuesto a... Sígueme. Anotado. ¿En serio? Sí, sé que son veloces. Puedo hacerlo. Sí, te aviso cuando termine. ¿Qué estás mirando? ¡Ey! Lo que pienses, olvídalo. ¡Zanahorias! ¡Toda la evidencia! ¿Toda qué? Tenemos un incidente en el laboratorio. ¡Ay, no! ¡Y ya empeoró! ¡Ya viene! De la evidencia sobrevivió. ¡Ahí está! ¡Judy! ¡Judy! ¡Te tengo! ¡Ven aquí, ven aquí! Estamos en el mismo equipo, Judy. Todos nos subestiman. No, no es... ¡Sí! Me caías bien. ¿Y qué hará ahora? ¿Atacarme? ¡No! ¡No! Nick, no lo hagas, pelea. Ay, pero no lo puede evitar. ¿O sí? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué encabezado tan grande! Heroica oficial atacada. Y usaré a todo depredador de su topia si hace falta. ¡Sangre! ¡Mucha, mucha sangre! Y muerte. Solo son moras. Las cultiva mi familia. Son deliciosas. Tenemos limitaciones. Todos cometemos errores. Lo que significa... Así que no importa qué tipo de animal sean. Miren en su interior y reconozcan que el...